Alcaldesa, bueno, usted ha hablado libremente, un poco aprensiva. Y bueno, yo de verdad le agradezco que haya tomado la decisión de venir y de hablarle libremente al país. Yo creo que usted nos decía que hay algunos sectores, que aquí está el sector empresarial, sector académico, sector militar, todo el ámbito de seguridad institucional, los ecologistas, los colectivos también, sociales, comunales, bienvenidos. Bueno, PDVSA siempre presente en el Zulia desde hace muchos años, el petróleo, como lo decía Gran Gaviria. Ahora, aquí hay un grupo de estudiantes, nosotros hemos convocado, señora alcaldesa, se cumplen de 5 semanas que hemos convocado a los estudiantes del movimiento estudiantil de oposición, directamente el presidente. El primer día les dijo, si quieren se vienen ahorita o mañana, lo hacemos en cadena, nos reunimos, como ustedes quieran. Bueno, pudiésemos sacar un video del presidente Maduro convocando a los estudiantes y tal vez ese video dure más de 1 hora. Los convocó, los ha convocado y los seguimos convocando. Ellos tienen unas federaciones de centros elegidas. Ahí está este muchacho, Juan Carlos Requesens, que se ha expresado. Bueno, Juan Carlos, vamos a reunirnos. Ellos, si no están aquí, es porque no han querido estar. Nosotros los hemos convocado aquí en el Zulia, allá en Caracas, allá en Carabobo, allá en Anzoátegui. Y cualquier otro sector, si usted quiere, o el resto de los alcaldes de la oposición, diputados legislativos de la oposición, díganos desde su punto de vista quién ha faltado hoy. El gobernador me asegura que todos han sido convocados, bueno, y los volvemos a convocar. Nosotros nos vamos a empeñar y a empeñar y a empeñar en el diálogo y en sentarnos a dialogar con quien tengamos que sentar. Incluso el presidente ha nombrado una vía especial para sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos. Y puso al frente al diputado Diosdado Cabello. Decía usted, alcaldesa, también. Yo quisiera incluso pedirle, estamos en este momento en vivo, pero después allá el sistema de información bolivariano que repitan la intervención completa de la alcaldesa, porque no estábamos en vivo porque estaba el presidente en vivo en ese momento. Entonces, para recuperar la intervención completa. Decía usted, alcaldesa, que los alcaldes no son guarimberos. Nadie ha dicho que los alcaldes, las alcaldesas son guarimberos o guarimberas. Lo que nadie tiene por el hecho de haber sido elegido por el voto del pueblo, tiene derecho a violar la ley. Si hay un alcalde, un gobernador o quien sea que se pone al frente de la protesta violenta, la ley es la ley. Y el hecho de que usted haya sido elegido, si usted fue elegido y al otro día usted mata a alguien, usted va preso. Eso no hay, no, la elección popular no implica impunidad de ningún tipo. Estos, los alcaldes que el Poder Judicial ha decidido detener, tienen su debido proceso garantizado, tienen su derecho a la defensa, tienen sus abogados, sus abogadas. Pero le podemos decir también que hay suficientes elementos probatorios como para que ellos estén allí. Nosotros no somos un gobierno forajido que anda metiendo presa a la gente porque le da la gana. 5 semanas, alcaldesa, esperamos. Les mandamos mensajes, le dijimos, cuidado, se están equivocando, esa no es la vía, están al frente de las protestas. Y cada día se comprometían más. Hay testimonios en video, testimonios de audio, testimonios de personas que estaban en las asambleas, de gente que trabaja con ellos, de cómo ellos se involucraron directamente. Equivocaron el método. Cuando uno tiene el coraje, es como si el comandante Chávez, cuando la rebelión de 1992, en vez de reconocer su responsabilidad y decir, bueno, como lo hizo, no cumplimos los objetivos. Bueno, y aquí vamos, asumo la responsabilidad ante el país. Bueno, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar de ahora en adelante. Es como si él lo hubiese dicho, no, yo no fui, yo no estaba, es mentira.
No, estos alcaldes sí están involucrados, alcaldesa, se lo decimos con franqueza, con sinceridad, que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, venga a violentar la Constitución, y menos cuando lo hace de manera notoria, notable, pública, como para que nosotros, bueno, seamos un gobierno ingenuo. Un gobierno, no quiero decir la palabra aquí, pero un gobierno que no toma las acciones cuando tiene que tomarlas para garantizar la paz y la seguridad de los habitantes del municipio que corresponde. Y si algún día un alcalde, si el Luis Caldera se vuelve loco mañana, ¿no?, y empieza a trancar las avenidas y empieza él a encabezarlo y se reúne con los encapuchados y les da insumos, Luis Caldera iría preso también. Sabemos que es imposible en este caso. Pero yo se lo decía a los alcaldes también. Si allá en el estado Miranda, el pueblo que han ganado, bueno, la mayoría de las alcaldías del estado Miranda son chavistas, fueron elegidos alcaldes revolucionarios. Si esos alcaldes se volvieran locos y le trancaran la gobernación a Capriles y las vías a Capriles y no lo dejaran trabajar, esos alcaldes tendrían que responder ante las leyes también. Pero bueno, afortunadamente no es el caso. Quiero darle la palabra al ministro Rodríguez Torres, que me la había solicitado.